Hello Diana, bienvenida. Hi, teacher. Hello, welcome to the class. Luz Marina, hello. Hello Alexis, bienvenido también. Welcome to the Buenas class. noches. Hello. Hello Jennifer, también bienvenida. Welcome to the class. Thank you, teacher. Hello. Adriana Michelle, también bienvenida. Hello, teacher. Hello. Juan Osegueda, bienvenido también. Welcome to the class. Good evening, teacher. Hi Gladys, good evening. Carla Vanessa, también bienvenida. Welcome to the class. Hello, teacher. Hello, welcome. Hello Alejandra, bienvenida. Hello, teacher. Hello. Carlos Rubén, also, good evening. Good evening, teacher. Hello. Brenda Sohei, también bienvenida. Good evening. Good evening. Hello. Sí. Carlos Lemos, también bienvenido. Welcome to the class. Good evening, teacher. Hello, welcome. Okay, thank you so much a todos por estar acá. Bienvenidos nuevamente a otro día de aprendizaje. Okay. Katia Lisbeth, bienvenida. Hola, teacher. Hello. All right, so
El día de ahora vamos a seguir explorando la sección número 5, ¿ok? Ya estamos pues a puertas de finalizar. Nada más les recuerdo, ¿verdad? Que la próxima semana, lunes y martes, tendremos clases. El martes yo les explicaría cómo realizar el examen final, ¿ok? Para que el martes lo finalicen. El día miércoles también vamos a tener clase, nada más que sería clase de práctica, ¿verdad? Clase más que todo para practicar la parte oral. Y para el día miércoles ya tiene que estar finalizada la plataforma, ¿ok? Así que mi consejo sería que durante el fin de semana aprovechemos el tiempo y adelantar un par de ejercicios, ¿verdad? Para que no se nos acumulen y que la próxima semana nos enfoquemos únicamente en el examen, ¿ok? Así que eso es lo que nos viene quedando prácticamente, ya es poquito, así que ya solo nos queda practicar un poco más durante el fin de semana, ¿ok? Así que bienvenidos nuevamente. Vamos a iniciar y para iniciar vamos a hacer un par de preguntas utilizando how often, ¿ok? Recuerde que eso fue lo que practicamos ayer, how often, y luego do you, alright, y poníamos una actividad, ¿verdad? Vamos a tratar de preguntarle, aunque sea una pregunta de how often, a uno de nuestros compañeros, ¿ok? Vamos a tratar de hacer una pequeña cadenita. Y vamos a responder utilizando frequency adverbs que nosotros querramos. Así que la pregunta tiene que ser how often do you y luego una actividad, ¿verdad? Para que la persona que nos pregunte le podamos identificar a esa persona la actividad de la que nos está preguntando, ¿ok? Y así podamos responder. Vamos a ver, le voy a pedir a alguien que me haga primero la pregunta a mí y luego yo sigo con otra persona. Vamos a ver, aquí que quisiera iniciar haciéndome una pregunta con how often. How often do you ride horse? How often do you ride a horse? I never ride a horse. Okay. I never ride a horse. Okay. Thank you. Thank you, Mr. Voy ahora entonces con let's see, Luis. Luis, how often do you eat hamburgers? Mm-hmm. How often do you eat hamburgers? Le escucho ahí al fondo, Luis. No sé si tiene problemas con el audio. Leo. Hello. Hello, Alba. Ok, si no me lo escribe en el chat, Luis, ok. ¿Y ahora? Ahora sí, excelente. I usually eat hamburgers, excelente. Ok, Luis, ahora usted le hace una pregunta a quien usted desee. Ok, Alba. Uh-huh. How often do you eat fish? Uh-huh. Tiene apagado el micrófono, Alba. Always do you see pescado, ¿cómo es que se pronuncia? Fish. Fish. Uh-huh. Fish. I usually eat fish. Fish. Uh-huh. Okay, excellent. Okay, Alba, usted sigue. ¿Otra pregunta para alguien más? Okay. Para Diana, uh-huh. How often do you ride a bicycle? I usually ride a bicycle. Okay, excellent. Vamos a ver, Diana, who's next? Claudia Beatriz Alfaro. Okay, Claudia Beatriz. Claudia, how often do you play the guitar? Mm-hmm. Video qué? Perdón. How often do you play the guitar? Play the guitar. Uh-huh. Ah, gracias. Uh-huh,
I never play the guitar. Okay, excellent. Let's see, Claudia. Who's next? Quiero ver. Jennifer Noemi, creo que sí. Uh-huh. Sí. How often do you drink soda? Uh-huh. I usually drink soda. Okay, I usually drink soda. Excellent. Vamos a ver, Jennifer. ¿Me hace otra pregunta a alguien más? Alexis. Alexis, okay. How often do you drink coffee with milk? Uh-huh. I usually drink coffee with milk. Excellent. Okay. Continue, Alexis. Alejandra Elizabeth. Uh-huh. How often do you play tennis? I never play tennis. Okay, excellent. Y la última pregunta, Alejandra. To Cindy. Uh-huh. How often do you eat pancakes in breakfast? Uh-huh. I hardly ever eat pancake in breakfast. Okay, excellent. Nice job. Okay. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Preguntas con how often. Excelente. Creo que estamos bastante bien. All right. El día de ayer nos enfocamos en los deportes y también las estaciones. Incluso por acá estuvieron preguntando sobre algunos sports, así que estamos bastante bien, ¿ok? El día de ahora vamos a enfocarnos y vamos a repasar nuevamente las information questions, ¿ok? Antes de pasar a esa parte, vamos a practicar una pequeña conversation y la vamos a practicar con los grupos pequeños, ¿ok? Se las voy a mandar ahorita al grupo de WhatsApp para que la tengan por ahí. La vamos a practicar primero, bueno, la voy a leer primero, vemos algunas partes de pronunciación o vocabulario y luego practicamos en los grupos pequeños, ¿ok? Así que, here we go. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? Hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you're a really good athlete. When do you play all those sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. Okay? Entonces, vamos a ver. ¿Alguna palabra que quieren que veamos? ¿La pronunciación o el significado? Atlético. Ah, ok, excelente. En este caso, la palabra es atleta. Ajá. Un buen atleta. Entonces, aquí la pronunciación es athlete. Athlete. Se lo voy a escribir acá. Permítanme. Algo así se dice. Athlete. Ok. Athlete. Así decimos esa palabra. Ok. ¿Qué significa atleta? ¿Ok? Athlete. Teacher, y dice all this sport. Play all this sport. Uh-huh. ¿Esa palabra qué significa? All significa todos. Uh-huh. Ah, okay. Ajá. Y de ahí está hablando de todos esos deportes. Que cuando juegas todos esos deportes, porque dice que le gusta hockey, baseball y soccer, ¿verdad? Entonces le pregunta, when do you play all those sports? Todos esos deportes. Uh-huh. Todos esos deportes. Right. ¿Alguna otra duda? All right.
Y en la última oración, dígame. La pronunciación correcta de A es athlete. Athlete. Con el acento en A, athlete. 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 Gracias. Yes. Okay. Y ya en la última oración nos dice, ¿verdad? La persona ve que él no juega esos deportes, sino que los ve en la televisión, ¿ok? Porque él le preguntó que cuáles le gustaban, no cuáles practicaba. Entonces, ahí es donde se ve la diferencia en la conversación, ¿ok? Así que vamos a practicar eso, ¿ok? ¿Y la palabra well, teacher? Ah, well, excelente pregunta. Well se utiliza para, usualmente para iniciar una explicación, ¿ok? Es como cuando uno dice, bueno, fíjate que aquel día, ¿ok? Esa palabra que uno dice, bueno, es como que resignación, ¿verdad? O como cuando uno empieza a explicar un tema, uno utiliza esa frase, bueno, y uno empieza a explicar, ¿verdad? Entonces, ese well significa eso, bueno. So, la pregunta que le hacen es, what do you do in your free time? Bueno, me gustan los deportes, ¿ok? Entonces, es nada más una frase con la que inicia toda la oración. Well, I love sports. No es que signifique we will, ¿verdad? Que se escribe casi similar, pero no significa eso, sino que significa bueno. Eso, yo he escuchado que lo dicen como mucho, pero... Quiero ver. También para iniciar. So Justin. Quiero ver. Es cierto, no lo había visto. En este caso significa entonces. Toda esa palabra entonces se resume en so en inglés. Entonces en ese caso empieza. Entonces, Justin, ¿qué haces en tu tiempo libre? So, Justin, what do you do in your free time? En este caso, como va solita, significa entonces, ¿ok? Pero cuando va al lado de un adjetivo, significa algo, es como decir, gran o super. Por ejemplo, my brother is so intelligent, ¿ok? Por ejemplo, mi hermano es muy inteligente. Cuando lo quiero como exagerar, ¿verdad? Decir que es extremadamente inteligente, puedo utilizar también esa palabra. Pero en este caso, como va solita, significa entonces, ¿ok? So, Justin, what do you do in your free time? Así que ahí tenemos diferentes significados para las palabras. All right. Entonces, ahora sí, lo voy a leer una vez más y luego practicamos en grupos pequeños, ¿ok? So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you play? Sorry, what sports do you like? Hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you're a really good athlete. When do you play all those sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. Okay? Entonces, ya les paso por ahí la conversation para que alguien la pueda una compartir. Una preguntita. Yes. Más la palabra que está después de all those. Vamos a ver. And me dice, you play all those sports, o no sé si se pronuncia. Those. Esta. Those. Significa esos. Esos deportes. Those. Normalmente those se utiliza cuando está lejos. Pero en ese caso, como están hablando de deportes, se puede utilizar those o these. Por eso es que al principio en la pregunta tenemos those. Y en la respuesta tenemos this. Se puede utilizar cualquiera de los dos. Porque obviamente los deportes no es algo que usted, no es como un objeto que usted puede tomar, ¿verdad? Entonces, en ese caso, se pueden utilizar cualquiera de los dos. Pero ya si son objetos plurales, por ejemplo, si son dos teléfonos, ¿verdad? Aquí ya sería these cell phones, están cerca de mí. O si están lejos, serían those cell phones, ¿ok? Pero en ese caso, como no son objetos como tal, se puede utilizar cualquiera de los dos. Those o these. All right. Entonces, ahora sí,
Vamos a ir entonces a los grupos pequeños. Recuerde tomar turno, ¿verdad? Una persona la letra A, otra persona la letra B, y mientras nos quede chance, practicar lo más que podamos, ¿ok? Así que acabamos en 3, 2, 1, here we go. So, Justin, what do you do in your free time? Read, I like sport. Really? What sport do you like? Hockey, baseball, and soccer. Dos sport. Dos creo que se pronuncia. Dos. Oh, I don't play this sport. I just watch them on the television. Television, okay. Tu turno, Delmi y Carlos. Okay, yo seré la Delmi, seré la B. Okay. So. Hola, hola. Hoy vamos nosotras dos, Claudia. Voy yo. Vale, otra compañera. Oh, sí, cierto, lo siento. Yo quiero ser B. Ok. Bien, empiezo yo. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? Hockey, baseball, and soccer are my favorite. A really good athlete. When do you do professional sports? So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? Hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you're a really good athlete. When do you play all those sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. Excellent. Thank you. Okay, chicos y chica, ¿alguna duda antes de regresar al grupo principal? Yo no, creo que no. Todo no, claro. Excellent. Okay, entonces vamos a regresar al grupo principal. Okay, thank you. Okay. All right, excellent. Ok, antes de hacer el repaso de las WH questions, porque ese va a ser el tema de ahora, vamos a repasar nuevamente las WH questions. Recuerde que es muy importante, ¿verdad? Formularlas y al mismo tiempo entender lo que nos quieren preguntar, ¿ok? Así que antes de ver esa parte, vamos a hacer un pequeño repaso. Lo voy a preguntar individualmente acá, que me diga el significado de las WH questions que hemos practicado hasta ahora, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ver. Vamos a preguntar a Gladys. Vamos a ver, Gladys, ¿qué significa where? No sé, teacher. No problem. Vamos a ver, Brenda, ¿se acuerda qué significa where? ¿Dónde? ¿Dónde? Excelente, ok. Normalmente where lo arraigamos a un lugar, ¿verdad? Vamos a ver, Carla Vanessa, ¿qué significa what time? ¿Qué hora? Uh-huh. ¿A qué horas? ¿Ok? Sí, qué hora. What time, excelente, ¿ok? Normalmente respondemos diciendo una hora, ¿verdad? Y utilizando el at, que lo vimos en el módulo pasado, ¿right? Vamos a ver, Adriana Michelle, ¿qué significa when? When. ¿Cuándo? Ajá, ¿cuándo, verdad? Que en ese caso se utiliza para
para momentos, ¿verdad? Puede ser in the morning, in the afternoon, at night, incluso in my free time, ¿ok? Ese sería el momento en el que se realiza esa acción, ¿ok? Vamos a ver, Delmi, ¿qué significa what? Uh-huh. What? ¿Qué? ¿Qué? Excelente, ¿ok? ¿Qué? Aparte de eso, teníamos también otra pregunta, pero esa es nada más con is. Quiero ver. Ah, ya me acordé. How. ¿Qué significaba how? Vamos a ver. Alexis, what's the meaning of how? ¿Cómo? ¿Cómo? Ok, esa podría ser una. Ajá, todo va a depender con qué va unido, ¿verdad? Todo va a depender de con qué va unido. Porque, por ejemplo, anteriormente vimos la pregunta, how do you like it? Ok, en ese caso se significaba, ¿qué tanto te gusta? Cuando estábamos hablando de las profesiones, ¿verdad? Y anteriormente vimos la de how often, ¿ok? La de how often, que significaba qué tan a menudo, ¿verdad? Pero how por sí solo significa cómo, ¿ok? Y terminamos con la que vamos a ver el día de ahora, que sería who, ¿ok? Who, eso vamos a ver ahora y cómo la utilizamos con el simple present, ya que es un poquito diferente. Y, pero vamos a ver, Anthony, ¿se acuerda qué significa who? Who, ¿quién? ¿Quién? Excelente, ¿ok? Entonces, esa es la que vamos a explorar el día de ahora. Pero aparte de eso, vamos a practicar y vamos a recordar cómo se escriben las respuestas a las preguntas o a las diferentes WH word que tenemos, ¿ok? Por acá, por cierto, en la conversación ya teníamos un par. Ajá. Dígame. Disculpe. Que le interrumpa, en la donde está, donde dice when do you play a dos sport. Ajá. Entonces, ¿cómo se pronuncia ese 12? Those. Ajá. Those. No problem. Uh-huh. Así que acá en la conversación podemos ver la de what, otra con what, when, ok, para que más o menos vayamos adentrándonos a eso, ok. Así que vamos a ver la primera. Dice, bueno, permítame, voy a cambiar algo. Ok. Oops. Give me a second. Ahí está. Ok. Ahorita lo vamos a enfocar en un solo verbo. Ok. Como anteriormente estuvimos viendo cómo trabajar con los diferentes deportes, ¿verdad? Por ahorita vamos a hacer information questions enfocándonos en eso, pero eso no quiere decir que no podamos hacer preguntas sobre otra cosa, ¿verdad? Por ejemplo, sobre comida o sobre otras actividades. Nada más para vincularlo un poco a la unidad que estamos viendo ahorita, que sería de deportes, nos vamos a enfocar en eso. Así que acá tengo la primera pregunta. What sport do you play? Que por cierto, lo teníamos en la conversación, ¿verdad? En este caso, ¿qué creen? ¿Cuál sería el verbo principal de esta oración? Play. Uh-huh. Play. Play, excelente. Entonces, lo interesante de este play es que nos están preguntando automáticamente qué deportes juegas. Sin embargo, por el simple hecho de que tengamos play como verbo principal, no quiere decir que para todos los deportes vaya a utilizar play. Nos acordamos de ayer, ¿verdad? Que la mayoría llevaban play, pero hay un par por ahí que llevan go. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta ese detallito a la hora de responder. En este caso, estamos utilizando what, ¿ok? El cual nos está preguntando qué deportes practicamos, o de qué, perdón, qué deportes jugamos. Entonces, si por ejemplo menciono basketball, ¿será que voy a utilizar play con basketball? Yes or no? Yes. Uh-huh, uh-huh. Entonces yo podría decir I play basketball, ¿verdad? Porque es lo único que me están preguntando, ¿ok? ¿Qué deporte? Entonces la respuesta sería esta, ¿ok? Basketball. Vamos a ver otra respuesta. Si yo digo, vamos a ver, hiking. ¿Será que con hiking voy a utilizar play? No. No. Ajá. ¿Cuál lo utilizo para hiking? Go. Excelente. Ok. Go. I go hiking. Entonces, en ese caso,
ahí sí va a cambiar un poquito la respuesta porque tenemos que aplicar el mismo verbo que le corresponde al deporte del que estemos hablando, ¿ok? La mayoría llevan play, ahí no queda ninguna duda, pero en el caso de go hiking, go swimming, go ice skating, go skiing, ¿ok? Esos son un poco especiales porque tenemos que utilizar el verbo que corresponde, ¿ok? Así que en ese tipo de preguntas no hay que dejarse guiar, no hay que dejarse guiar mucho por el verbo, ¿ok? Especialmente cuando hablamos de deporte, ¿verdad? Sino que hay que analizarla bien para ver cómo respondemos. Vamos a ver otra pregunta. Imaginémonos que alguien nos dijo, bueno, voy a ponerle aquí la respuesta. I play soccer, ¿ok? Nos vamos a enfocar en esa pregunta, en esa respuesta, perdón. I play soccer. Entonces, todas las demás preguntas van a ser enfocadas a soccer, ¿ok? Entonces, si me preguntan, where do you play soccer? Punto número uno, estamos utilizando otra pregunta de información. El verbo va a ser siempre play. Pero como en este caso ya me están dando el deporte, sino que no está como incógnito, ¿verdad? No es como en esa, en la primera que no sabía qué deporte era. Pero en este caso, como ya me da el deporte, ahí sí tengo que utilizar soccer. Perdón, play soccer, ¿verdad? Porque ya van juntos, ¿ok? Si me preguntaran, por ejemplo, where do you go hiking? Entonces ahí ya yo sé, ¿verdad? Que en la pregunta me están diciendo go y hiking, ¿ok? Entonces en la pregunta ya me dan más o menos una idea de cómo responder. Ahorita solo vamos a trabajar con play soccer, ¿ok? Más adelante vamos a ver otros tipos de respuestas. Pero por ahorita, vamos a ver. Where do you play soccer? Ponemos el sujeto, que sería I. Luego el verbo y el deporte. I play soccer. ¿Y en qué lugares podríamos jugar soccer? Uh-huh. Dígame. In a school. In a school. On the street. On the street, en la calle, ajá. In the stadium. In the stadium, ajá. Stadium. En el estadio, ajá, in the stadium. ¿Alguna otra que sea común en El Salvador? In the university. Ah, in the university, ok. Another one. At the park. Ok, in the park. Uh-huh. Sí, hay una canchita por ahí, ¿verdad? In the park. Oops. Y hay una que también... ¿Hola? Backyard. Ah, en el jardín o en el patio trasero. Uh-huh. In the backyard. Ok. Perfect. Entonces, ahí tenemos varias opciones, ¿verdad? ¿Por qué le pusimos on the street? En ese caso es sobre la calle, ¿ok? Porque si decimos in the street es como que nos metemos en la calle, ¿verdad? Para jugar. Y no, estamos sobre la calle, ¿ok? Estamos sobre la calle. De ahí los demás, como son, digámoslo, complejos o son un área específica, en ese caso sí se puede con in, ¿ok? Pero en la calle sí es on the street, ¿ok? Incluso en algunos casos podría decir en la cancha, ¿verdad? Que una cancha no es ni un estadio y tampoco es un parque, por así decirle. En ese caso la cancha se dice in the field, ¿ok? In the field, ¿ok? Que es muy común en nuestro contexto, ¿verdad? In the field, ¿ok? En la cancha, ¿ok? In the field, ¿all right? Entonces ahí tenemos diferentes respuestas para where, ¿ok? Esto es únicamente con play soccer. Ya si cambiamos el deporte, pues ahí va a cambiar el lugar, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le digo, I go swimming. ¿Dónde podría ser I go swimming? In the pool. In the pool. The beach. In the beach. Uh-huh. In the park, aquatic or aquatic park. In the aquatic park, ajá. Uh-huh. En el lago, teach. In the lake. In the lake. Ajá, uh-huh, in the lake. Ajá. In the lagoon. In the lagoon or ajá, the lagoon, ajá, lagoon, sería laguna, lagoon. Incluso in no sé. Río. In the river, ajá, in the river.
Si un estadio tiene piscina también, ¿verdad? In the stadium, o sea, no es que sea en el centro, ¿verdad? También algunos colegios o escuelas también tienen piscina, ¿ok? In the school, excelente, ¿ok? La idea es que veamos, ¿verdad? Que la respuesta va acá hasta el final, ¿ok? Very easy, ¿ok? Y muy fácil de ubicarla, ¿verdad? Incluso la mayoría de respuestas siempre van a estar al final, ¿ok? La mayoría, ¿ok? Imaginémonos, veamos la del deporte, ¿verdad? What sport do you play? Estaba al final y luego el puntito. Igual con la de where, estaba hasta el final y luego el puntito. ¿Ok? All right. Seguimos con play soccer, ¿verdad? Dice, what time do you play soccer? ¿Ok? What time do you play soccer? Tenemos una pregunta diferente, siempre con el mismo sujeto, perdón, con el mismo verbo y el mismo complemento. ¿Ok? Vamos a ver. Tenemos, I play soccer. Y aquí sí le voy a pedir unos cuantos que me ayuden con algunas horas, ¿ok? Solo para practicar las diferentes horas. Usted puede inventárselo, no tiene que ser específicamente, ¿ok? Ajá. PM. At 8 p.m., ¿ok? Vamos a ver. Can you tell me another time? Anthony, I play soccer at? 9 o'clock. Okay. All right. Let's see. Delmi, I play soccer at? At 4 p.m. Okay, perfect. 4 p.m. Okay, y así podemos continuar, ¿verdad? Hasta ponerlo en el horario que nosotros desarrollamos ese deporte, ¿verdad? Y si se fijan, al igual que where, la hora va hasta el final, ¿verdad? Entonces, están tomando que la misma posición. Dígame. En night podríamos poner o'clock solamente así. Sí, también se puede. Ajá. 9 o'clock. Ajá. Yes. Excellent. All right. Vamos con otra. When, ¿verdad? Ya la habíamos visto anteriormente. Decíamos que la diferencia entre when y what time es que en este caso no podemos dar una hora específica. Porque para la hora específica tenemos what time, ¿verdad? ¿En qué momentos podría yo jugar soccer? I play soccer. After work. After work, me dijo alguien por ahí. In the afternoon. Uh-huh. Early, teacher. ¿Hola? Early, no. Podría ser early in the morning. Ajá. Para ser más específico. Ajá. Early in the morning. In the break. Uh-huh. In the night. Ah, ¿cuál utilizamos para night? ¿Alguien se acuerda cuál utilizamos para night? No lo recuerdo. At night. Ajá. Ese es el único que cambia un poquito, ¿verdad? No es igual a in the morning y in the afternoon, que usamos in the. En este caso, night es el especial, ¿ok? Porque acá sí tenemos que utilizar otra frase, ¿verdad? Es el único que tiene una frase diferente. In my free time. In my free time, excelente. Ajá. Uh-huh. In my on the weekend, on weekends. Ajá. Uh-huh. En los fines de semana, okay, excellent. Entonces aquí va a depender, ¿verdad? Del deporte que nosotros practiquemos y del momento en el que lo practiquemos, okay. Recuerde, es un momento, no es una hora, ¿verdad? Para las horas tenemos what time, ¿ok? What time, all right. Vamos con la otra, que ya la estuvimos practicando el día de ayer. Dígame. Una consulta. ¿En when podemos poner un día? Por ejemplo, Monday. Sí. Yes. Uh-huh. Excelente. Uh-huh. Ahí podemos poner on Monday, on Saturday, on Friday, ¿ok? También se puede. Uh-huh. Porque es un momento, ¿ok? Lo importante es no meter hora, porque si metemos hora, ahí cometemos el error, ¿verdad? Porque para ahora está el what time, ¿ok? Aquí puede ser un día, un mes, incluso un año, ¿ok? Una fecha o un momento, así como los que tenemos acá, ¿ok? Pero sí se puede días con when, ¿ok? Con when. All right, vamos con el siguiente. How often? Ya lo estuvimos practicando al inicio de la clase, ¿verdad? How often? All right. Vamos a ver entonces. How often do you play soccer? Ah, I play soccer.
¿Dónde voy a poner la respuesta? ¿Será que la pongo al final? Ajá. Después del sujeto. Ah, después del sujeto, ¿verdad? Entonces aquí empiezan a cambiar un poco las cosas. A diferencia de las demás WH questions, how often no permite que yo ponga la respuesta al final, sino que tiene que ir después del sujeto, ¿ok? Entonces en ese espacio que yo dejé ahí, pues ahí puedo poner, por ejemplo, no sé, alguien que me diga, how often do you play soccer? Sometimes I never play soccer. Never. ¿Qué otra sabíamos? Usually. Usually. Rarely. Rarely. Always, perdón. Always, ajá. Often. Often, excellent. Ok, falta una. Hardly ever. Ok, hardly ever. Excellent, ok. Entonces, una vez más, a diferencia de la de when, what time, where y what, how often, ok, permite o nos exige que la respuesta esté después del sujeto, ok. Y ahí tenemos diferentes variaciones, ¿verdad? Ahí va a depender de qué tan frecuentemente nosotros o la persona de la que nos estén preguntando hace eso, ok. Excellent. Y vamos con la nueva del día de ahora, que sería la pregunta con who. Vamos a ver. Aparte del auxiliar que sería do, aparte del sujeto y aparte de la actividad, ¿qué le vende extra a la pregunta con who? ¿Alguien que me vea? El with. Ah, el with. Ok. ¿Qué significa with? ¿Alguien sabe? Con. Excelente. Entonces, si traducimos literalmente el orden de esta pregunta, sonaría quién, con quién, mejor dicho, juegas fútbol, perdón, con quién juegas fútbol con, o quién juegas fútbol con. Algo así se traduciría exactamente en el orden con el que va. Sin embargo, a la hora de traducirlo, se tendría que traducir con quién juegas fútbol. Nada más que en español ponemos al inicio el con, ¿verdad? En inglés va al final por la siguiente razón. Vamos a ver, ¿cuál sería el sujeto de la respuesta? I. My. Sería I, ajá. Luego el verbo y el deporte. Play soccer. Ok. Y... si se fija, es como que tengamos, obviamente no estoy utilizando you porque es una respuesta personal, ¿verdad? Ya puse play, que sería el segundo elemento. Ya puse soccer, que sería lo tercero que tengo en la oración. Y finalmente pongo with. ¿Por qué? Porque la pregunta automáticamente me está dando el orden que tengo que seguir para responderla. ¿Ok? Entonces, aunque la pregunta suene algo desordenada, la respuesta sí va a estar ordenada. Yo juego fútbol con, y acá voy a poner la respuesta de who, ¿ok? Porque me están preguntando con quién juego, ¿verdad? Entonces, with se pone al final porque la pregunta nos está ayudando a saber el orden de la respuesta, ¿ok? Y si se fija, una vez más, tengo sujeto, verbo, deporte, y luego tengo con. Entonces, es el mismo orden que sigo para la respuesta. Por eso es que with va al final en la pregunta, ¿ok? Para que la respuesta tenga sentido. Entonces, I play soccer with. ¿Con quién podría jugar fútbol? My friends. Brother. My brother. My family. Ajá. My father. Con los compañeros del trabajo, no sé. Ah, my co-workers. Ajá. Y si son de compañeros de clase, serían classmates. Ok. Co-workers son compañeros de trabajo. My classmates. Ok. Y así podemos seguir, ¿verdad? Con otras opciones ahí. Entonces, la idea
es que cuando tengamos pregunta con who, al igual que las anteriores, la respuesta va a estar al final, pero no tenemos que dejar de fuera a with, ¿verdad? Porque with es una parte importante ya que significa con, ¿ok? I play soccer with, ¿ok? I play soccer with. All right. Vamos a ver. Vamos a hacer un repaso entonces. What sport do you play? Decíamos que la respuesta está al final, ¿verdad? Vamos a ver, si en lugar de decir I play basketball, lo dijera con he, ¿cómo sería la oración? Ajá. Si en lugar de I play basketball sería con he, ¿cómo sería? He plays basketball. Ok, no nos olvidemos de la S, ¿verdad? He plays basketball. Ok, estamos utilizando la tercera persona. ¿Qué pasa si en lugar de decir I play soccer in the park, lo utilizara con she? She plays soccer in the park. Ok, también, ¿verdad? Tengo que poner la S. ¿Por qué? Porque estamos utilizando tercera persona, ¿verdad? Y eso lo hemos venido viendo desde el inicio del módulo, ¿ok? She plays soccer, ¿ok? Y así con las demás, ¿verdad? Acá no le he agregado S porque estoy hablando de mí, pero cuando hable de he o de she, ahí tengo que acordarme que, primero, la pregunta va a ser diferente. Si hablo de she, ¿cómo va a ser la pregunta? ¿Va a ser con do o con qué va a ser? Das. Ajá, excelente. Va a estar con das, ¿verdad? Entonces el das ya me dice, ok, teacher, tiene que cambiar la S. Okay, tiene que cambiar el verbo y agregarle S, ¿verdad? No se le olvide, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora vamos a trabajar nuevamente en grupos para que me puedan responder preguntas, pero ya no van a ser preguntas personales, sino que van a ser preguntas de una tercera persona. Les explico lo que vamos a hacer. Nada más vea las diferentes preguntas y las respuestas que dimos. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? Vamos a responder preguntas sobre Christy, ¿ok? ¿Quién es Christy? Pues, no sé, imagínese a una alumna nueva que tengamos por acá y que aparece la foto por acá, ¿ok? Aparece ahí la foto de la chica. En su grupo, porque vamos a trabajar en grupo, va a imaginar que usted conoce a Christy, ¿ok? Y vamos a responder esas preguntas basándonos si conociéramos a Christy, ¿ok? Basándonos en eso, ¿all right? Así que vamos a responder todas estas preguntas, pero utilizando she, ¿ok? Porque, pues, Christy es una mujer, ¿ok? Entonces, por lo tanto, tengo que utilizar she, ¿ok? Vamos a ver. Acá va a tener que ser una decisión entre todos del grupo, ¿ok? Por ejemplo, para la primera pregunta dice, what sport does she play? Ajá, ¿qué deporte juega ella? Entonces, nosotros como grupo tenemos que decidir cuál va a ser el deporte que ella va a jugar, ¿ok? No sé, pongámosle she plays baseball. No sé, solo por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, todos los miembros del grupo tienen que tener la misma respuesta, ¿ok? Así que todos se ponen de acuerdo y luego todos anotan la respuesta, ¿ok? Por ejemplo, este es nada más un ejemplo, ¿verdad? She plays baseball, ¿ok? Eso quiere decir que esta actividad es la que voy a utilizar para todas las preguntas, ¿ok? Yo aquí automáticamente le puse volleyball, pero usted tiene que sustituirla por el deporte que todos elijan en el grupo, ¿ok? Si ustedes eligieron, por ejemplo, go swimming, ¿ok? Aquí en vez de poner play volleyball, tendrá que poner go swimming, ¿verdad? Tendrá que adaptar las preguntas de acuerdo al deporte que usted eligió, ¿ok? Y una vez más, todos tienen que poner de acuerdo para responder la pregunta, ¿ok? Para responder las preguntas. ¿Alguna duda de lo que van a hacer? Any questions? Gracias, Anthony, por compartirnos por ahí las preguntas. All right. Entonces, una vez más, entre el grupo tenemos que decidir la respuesta para cada pregunta, ¿ok? Y todos en el grupo tenemos que tener las mismas respuestas. All right. Así que vamos a ver, vamos a hacer los grupos más pequeños
para que podamos practicar más. All right. Ok, entonces, permítanme, solo voy a mover a alguien por aquí. Ok, perfecto. All right, entonces, recuerde, vamos a responder las preguntas. Tenemos que adaptar las preguntas de acuerdo al deporte que le pongamos a Christy, ¿ok? Al final vamos a ver cuáles son las respuestas que ha dado cada grupo, ¿ok? Así que vamos, ahí voy a andar en los grupos por cualquier duda. Y ahí les puedo ayudar por cualquier cosa, all right? Así que vamos a los grupos pequeños en 3, 2, 1. Here we go. Ustedes pueden también ver que deporte. Yo me opino por básquetbol. Sí, está bien, básquetbol. Está bien, ajá. ¿Cómo sería entonces la oración para la pregunta? Uh-huh. What sport does she play? Ajá, ¿cómo sería la respuesta? She plays basketball. Okay, she plays basketball, ajá. Entonces, play basketball es lo que vamos a poner para todas las preguntas que siguen. Uh-huh. En la segunda sería, who does she play basketball with? Uh-huh. With? Uh-huh. Yes. La respuesta sería, I play basketball with my friends. No, porque estamos hablando de ella. Entonces la respuesta es exacto. Ella juega. She plays basketball with my friends. My brother. Your friends. Ah, exacto. Porque estamos hablando de los amigos. Ajá. Pero como serían los amigos de ella, ¿cómo sería de ella? Your serían tuyos. Uh-huh. They. No. Por ejemplo, my friends son los míos, ¿verdad? His friends son los de él. ¿Y los de ella cómo sería? De ella. Her friends. Ajá. Her friends. Ajá. Los amigos de ella. Ajá. Her friends. Ajá. Her friends. Ah, uh-huh. Okay. With her friends. Okay. Sigamos con los demás entonces. Y la tercera sería, where does she play basketball? ¿A dónde le ponemos? University. Uh-huh. Así decimos. She play basketball in the university. Mm-hmm. She plays basketball in the university. Mm-hmm. ¿Cómo? ¿Qué pusieron en la segunda? Vamos a ver. En la de who. She plays basketball with her friends. Ah, okay. Excellent. Mm-hmm. Mm-hmm. Solo estaba chequeando lo del hair. Ajá. Porque a veces están diciendo your. Ok, pero sí, estamos bien. Excelente. Es para la hora exacta. Pero entonces en when tendríamos que utilizar in the morning. Ah, in the morning, sí, es cierto. Para siempre seguir la secuencia. Ajá. Uh-huh. Bueno, entonces sería, what time does she go swimming? Vamos a poner, sí. She goes swimming. At 4 a.m. At 4 a.m. Y la siguiente que dice, when does she go swim?
swimming. Y ahí sí sería she kept going in the park. In the park. Uh-huh. Ah, sería in the park. Okay. Luego. Bien. Teacher, tenemos una duda. Dígame. Estamos en la segunda pregunta, que es who does she play basketball with? Uh-huh. Nosotros estamos poniendo she plays basketball with, no sabemos si ponerle el posesivo de ella, que es her friends o your friends. Ok, en ese caso tendría que ser her friends, porque si dice your friends, es como que jugara con mis amigos y no con los de ella. Ajá. Ok. Ajá, entonces tendría que ser her friends. Ajá. Her friends. Uh-huh. Ok, thank you. No problem. ¿En cuál van? En la cuarta. Ok. Three questions. No, it's four questions. What time does play basketball? Sería en qué tiempo? Plays basketball. Entonces, ¿cómo nos quedó todo? Hello. Ya las contestamos, solo vamos a ver. Ok. Y la tenemos igual. La primera, she plays tennis. Ok. En la segunda, ajá, dale, dale. La segunda, she plays tennis with her family. With her family, ajá, excellent. Claudia, si quieres decir la tercera. She plays tennis in the university. In the university. Uh-huh. De ahí la de what time is. She plays tennis at 3 p.m. Okay. 3 o'clock p.m. Ok. La siguiente. She plays tennis in the afternoon. In the afternoon. Uh-huh. Y la última. She usually plays tennis. Ok. Perfect. Good job. Nice. All right, vamos a regresar entonces al grupo principal. Okay, thank you. Okay. All right, welcome back. Excellent. Okay. Okay, antes de leer las respuestas, solo déjeme mostrarle lo que tenemos acá en plataforma, ok, para que ya estemos listos para leer las oraciones, y ya con eso nos vamos. En la plataforma tenemos, dice, por favor complete las conversaciones con la palabra de WH correcta, ok. Entonces acá tenemos la pregunta, pero está incompleta, entonces acá lo necesario sería ver la respuesta, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice on Sunday afternoons. Entonces, basándonos en eso, tenemos que seleccionar la WH question correcta. ¿Ok? Para que todo tenga sentido. Luego acá tengo otra pregunta. Y dice, no, at my friend's house. He has a really big television. ¿Ok? Entonces ahí ya igual, ¿verdad? Tenemos que seleccionar la pregunta correcta. ¿Ok? Do you go? Ah, usually about 1 o'clock, ¿ok? Entonces ya con esa respuesta a usted se le hace más fácil formular o poner la pregunta que hace falta, ¿verdad? Así que eso es prácticamente, creo que va a ser bastante, bastante fácil, ya que mediante la respuesta nosotros podemos pues adivinar, ¿verdad? ¿Cuál es la información que nos está preguntando o la que nos está mencionando la respuesta para seleccionar la pregunta correcta, ¿ok? Así que vamos a ver, antes de irnos, vamos a repasar las respuestas. Vamos a ver, tenían el grupo número 1, Alejandra, Claudia, Gladys y Juan. Las primeras dos preguntas, por favor. What sport does she play and who does she play with? No sé, ¿alguien de ese grupo? Yo, teacher. Ok. En la primera, what sport does she play? Respuesta sería, she plays basketball. Okay. Number two, who does she play with? En la segunda. Ajá. Uh-huh.
Who does she play basketball with? She plays basketball with her friends. With her friends. Excellent. Okay. Vamos a ver con el grupo número 2, que sería Cindy, Delmi, Luis y Luz Marina. Question number 1 and question number 6. Okay. La primera y la 6. Please. La de how often y la de what. Vamos a ver. Anybody? No sería where, teacher. No, solo les estoy así con diferentes preguntas para que veamos las diferentes opciones que han dado. Okay, what time does she play soccer? Pusimos she plays soccer at 7 a.m. Okay, ¿y la de how often? Ese no la respondimos. Ah, no le alcanzaron a responder. Ah, okay, okay. No problem. Pero podría ser I sometimes play soccer. Okay, pero como sería en ese caso she? Sería she. She sometimes plays soccer. Excellent. Okay, she sometimes plays soccer. Excellent. Group number 3, Alexis, Carlos y Diana. Let's see number 1 and number 5. Please, number 1 and number 5. La primera, what sport does she play? She goes swimming. She goes swimming. Excellent. And number 5, when does she go swimming? Alexis o Carlos, que nos ayuden por ahí. When does she go swim? She goes swim in when. Esa no la contestamos. Pero sería. She goes swimming in the morning. In the morning. Ah, okay. In the morning. No problem. Don't worry. Okay, vamos a ver. Alba, Claudia y Jennifer. Number 1 and number 3, please. Okay. La primera era número... basketball does she play she basketball. She plays basketball. Yes, she plays basketball. And where? Where does she play basketball? Pusimos she play basketball in the university. In the university. Excellent. Okay. Y por cuestiones de tiempo me voy a quedar con Dennis, Carla and Katia. Vamos a ver number 1 and number 4. What time? La primera, what sports does she play? She plays basketball. And what time? She plays basketball at 5 p.m. Okay, excellent. Thank you so much. All right, vamos a ver. Andrea Galvez. Carlos González. César. Cindy, ahí está. Claudia Beatriz. Claudia Lisette. Yo ya lo di. Ah, perdón. No problem. Presente. Thank you. Claudia Rebeca. A ver, ¿no? Ah, ahí está. Perdón. No lo había visto. Delmi. Ahí está. Denis Lue también. Anthony. Present. Thank you. Karin Sosa. Present. Y Luis Enríquez. Alba, teacher. Yes. Present, teacher. Excellent. Thank you so much. Okay. Okay, people, thank you so much. Nada más como último recordatorio, mañana siempre a las 10 de la noche vuelvo a hacer la otra actualización de la plataforma. Así que si quiere que aparezcan más porcentajes ahí en sus notas oficiales que yo envío a Inglés Corporativo,
trate de avanzar en la plataforma antes de mañana a las 10 de la noche, ¿ok? Durante el fin de semana, mi recomendación sería ahí explore algunos de los ejercicios del examen para que no se le acumule todo para la próxima semana, ¿ok? Ya que recuerde que para el miércoles tiene que estar finalizada o por lo menos pasado del 80% toda la plataforma, ¿ok? Así que, thank you so much. ¿Pero mañana hasta qué unidad sería, teacher? En teoría sería, tendría que estar completada la sección, hasta la sección 4 y el primer ejercicio de la 5. Okay. Eso es hasta ahí donde hemos llegado. Pero si puede más, mucho que mejor. No problem. All right. Thank you so much, everybody. Tengan un buen fin de semana y nos vemos el día lunes, ¿ok? Bye, bye. 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 Bye.